Ya, chanchita, terminé ya hacer mis quehaceres, por fin estoy agotadísima porque, bueno, recién bañé a Renato, le estaba secando el pelo, le sequé el pelo a la Trini, que ahí hay pega, pega en el pelo a la Trini porque lo tiene tan largo, güeras, inmensamente largo. Y bueno, cambié aquí, como les mostré, yo creo que debería haber comprado otra lámina más para que me hubiese quedado bien, igual algunas partes me quedaron medio chuecas, pero esto es temporal, así que... Espere, si me va a hacer café. Oye, Renato ha pedido todo el día una galleta. O sea, es que ya se comió una, por eso no le quería dar. Y ahora quiere otra, por eso no compro. Por eso ya no voy a comprar más porque Renato se las come todas en un día. Es que dice que no es la misma que se comió temprano, es otra. Pero bueno, me voy a hacer este cafecito. Voy a poner agüita de nuevo porque la había puesto delante, pero después me acordé que tenía que bañar a Renato y la. Y secar el pelo a la Trini, entonces ahí ya dejé el café, lo postergué. Ahora me lo voy a tomar y voy a ir a ver un tutorial de Streamlabs para poder a ver si puedo hacer eso, porque si no, ya era nomás. Hago los vivos en el canal y cortos. Vivos cortos nomás y chao. Ya me estoy colapsando con eso. He estado todo el día intentando de hacer un vivo, o sea, un reality mío ahí, y no he podido. O sea, yo era de prueba, pero ni siquiera como prueba. Así que ahora me voy a tomar café y voy a estudiarlo un poco, voy a ver más tutoriales y tranquilamente, porque igual me cuesta, porque yo me siento y siempre Renato me está pidiendo algo, o la Trini necesita algo y. Y el tema es que ya va pasando la hora y ya tengo que editar el video de hoy, que va para mañana, entonces ahí ya pierdo tiempo. De hecho, ni siquiera le he podido contestar el teléfono a mi chancho. Antes me llamó, yo estaba grabando aquí justo y dije, no, no, me pongo a hablar, más me atraso, así que no puedo hablar con él. Ha sido un día domingo súper productivo, de harto trabajo, pero espero que tenga recompensa y que tenga buenas vistas este video que hice hoy día, porque lo voy a hacer en voz en off, más encima. Así que más pega, pero es para, como no hablé tanto, para ir explicando todo lo que hice. Pero antes me tomo el café, ver el tutorial y ahí me pongo a editar el video. Ya, me gustó el mueble, sí se ve bonito, cambié algunas cositas, tin, tin, algunas cositas nomás, saqué esa cosita redonda y todo. Bien. Bueno, saqué esa cosita que estaba aquí con la sal y el aceite y la sal la dejé acá y el aceite lo dejé acá porque estaba todo roñoso ahí, así que yo dije, no, no, no se ve bonito. Así que cuando pueda me voy a comprar un dispensador para el aceite. Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los Pavetti, mi nombre es Yesenia, les traigo un nuevo video. Una blog. ¿Cómo están, güeritas? Aquí, día lunes, descompagina total, porque hoy día la Trini entró al colegio. Y tengo una pinche flojera, porque igual me quedé hasta tarde. Entonces, ¿qué pasa, Panchito? Tengo sueñito, igual como que dormité un rato. Ah, que se puso a llover. Por eso que está ladrando Panchito. O sea, está haciendo. Bueno, ustedes lo escuchan. Voy a tener que picar unas astillitas porque no tengo. ¿Cómo se llama? Astillitas para prender el. Para prender la estufa. Así que la vamos a prender ahora. ¿Ya? Hoy día no tengo nada programado para este video. Así que vamos a hacer un vlog de mi día. A ver cómo va y el inicio de clase del segundo semestre de la Trini. Así que eso vamos a hacer. Voy a seguir dándole con Twitch. Voy a hacer vivo haciendo ejercicio. Mientras pueda instalar el tema en el computador, que ahí después ya lo dejo solito en el compu. Así que eso, acompáñenme a ver si me quedan unas tiritas y después pico. Thank you.
Ya, abuelitas, voy a llevar el frasquito. Ay, me cansé. Ejercicio, la hice en Twitch, igual me acompañaron 15 chanchitas, así que gracias por haber estado ahí conmigo. Y igual tuvo ahí piolita, entretenido para mí, que yo estaba haciendo ejercicio, no sé si para ustedes sea entretenido, pero igual de a poquito vamos a ir haciendo cosas, porque igual es como les dije, es un reality, no es como los vivos, po. Pero harto corto el reality, sí, porque la cosa es que tiene que ser en el computador. O si tuviera otro celu ahí también. Pero como no tengo otro celu, tengo el computador, tengo que trabajar con lo que tengo. Miren, se largó, güeras. Uy, que está helado. Se largó. Qué rico. El chanchita, ahora me voy a ir a bañar y tengo pollito aquí descongelando. Pollito para hacerlo al horno y me quedo arroz y voy a cocer brócoli. Y eso vamos a almorzar con Renato. Pero me voy a ir a bañar ahora, ya antes que se me enfríe, porque ya me dio frío donde abrí la puerta, me dio frío. El chanchita, me bañé, pip. Pero antes de ir a secarme el pelo, porque ustedes saben que yo me demoro un poco, voy a dejar haciendo el pollito al horno. Aquí, hoy esta lata trataba de lavarla, mi mamá igual, pero como que eso negrito ya no quiere salir. Y si no quiere salir, ¿qué nos vamos a estar amargando por eso, no es cierto? Yo sé que ustedes a mí no me dicen nada, pero ya tú sabes, nos falta. Así que eso, miren, ahí quedó mi mueblecito, se ve muy bonito, muy brillante, de lejos. O sea, se ve de cerca brillante, pero de cerca se ve estas pifias que están ahí. Pero bueno. Total, después se puede cambiar. Y este pollo está completamente congelado, mis güeras. Pero no importa, la otra vez lo hice así. Mejor que me vean a mí si no van a ver nada, ¿no es cierto? Lo hice así y quedó bastante rico. Así que lo vamos a hacer. Qué tanta cuestión. Así mismo nomás. Después se va descongelando en el horno. Y como no estoy apurada, que se coste. ¿Qué, mi vida? ¿Qué quieres? Hay yogur y yogur. Frutita, naranja. ¿Te pones unas mandarinas? Me va a dar mucho acá. ¿Dónde? Pero sí. ¿Qué tiene? Manzana. ¿De Betty?
Bueno, no sé, 20, ¿qué quiere? Quiero un chiste de leche. Mami, yo quiero un chiste de leche cultivada. ¿Leche cultivada? Ya, yo te voy a decir. ¿Qué le iba a decir? Ah, hoy día voy a hacer pan, porque no tenemos pan. Se me terminó el ajo. Voy a hacer pancito y unas galletitas de harina de coco. Harina de coco. Eso voy a hacer hoy día. Vamos a echar un poquitito de esto. Aquí tengo arrocito, así que estamos listos para el éxito. Le guardo pollito a mi chanchita cuando llegue, porque igual llega con un poco de hambre. Y pan amasado, qué mejor. Maravilloso. Igual le voy a echar un poquitito de aceite. Y lo otro que le puse, unos pimentones aquí arriba. Me encanta el pimentón. Ya, chanchita, vamos a almorzar. Esta silla, mi chanchito la quebró con el peso, pero es que no es para esos pesos tan grandes. No, sí, mi chancho no es gordo ni nada, pero es como de estar talado, así como llega y se echa, camina fuerte. Y cuando vivíamos allá, allá en Santiago, movía toda la casa cuando caminaba, es como camina pesado, así todo. Y esta silla la quebró. Otra tía. Sí, estoy de lado, miren, estoy de lado. Si está para el lado, yo creo que era la silla, ya no sirve. Mamá, ¿Y esta tía era de ahí? ¿Qué? ¿Esta tía era de acá? ¿De acá? Sí, po. Acá podía echar tú acá conmigo, tú estabas acá conmigo, montar lo tuyo. Mi vida. ¿Qué otra? ¿Te picó el pollito? ¿Solo leto? Sí, se quebró. ¿Quebró como uno? ¿Quebró uno leto? ¿Uno? Sí, es muy malo, por eso tú le quites pescado. ¿Por esto? Es que fue sin querer, porque él es así, pues, brutito. ¿Brutito como yo? ¿Sí? Sí, brutito como tú. ¿Brutito es tu nena? ¿Hace esto que hace? ¿Esto que hace Brutito? ¿Sí? Me pica. Sácame. ¿Te echo brócoli? No. Por la orillita. Por la orillita. Casi se cae. ¿Mamá? Ya, chanchita, terminamos de almorzar. Sí, voy a hacer unas galletitas, pero antes voy a lavar la loza. Voy a preparar la, ¿cómo se llama? La levadura para el pan. Mamá. Aquí. ¿Qué, mi vida? Esto voy a preparar acá. Mamá. ¿Qué? ¿Esto tiene agua? Sí, sí. No, no, no te cuelgue ahí, Renato. Vamos a colocar la levadura aquí. Con agüita tibia. Se va a echar un poquito de agua helada. Una cucharadita nomás. Y le voy a echar una cucharadita de azúcar. No
sé si mi mamá le echa azúcar, pero es que, bueno, el pan integral lo hago así con azúcar. No, a este no le voy a echar nada azúcar. Vamos a hacer así nomás. Ya lo voy a dejar ese ahí y voy a lavar la loza. Ya, chanchita, ya lavé la loza. Ahora voy a hacer el pancito y las galletas, pero antes, siempre tengo que hacer algo antes, voy a botar la basura, ¿ya? O sea, la voy a sacar, más bien dicho, porque hoy día pasaba la basura y como el viernes boté basura, dije, ah, ya, la boto el viernes. O sea, sí, po, el viernes que viene. Pero sí la voy a sacar y la dejo arriba del auto en un saquito, estos sacos que me traen la leña, aquí, miren, el baño abierto. En estos sacos yo echo la basura. Así que así lo hago. Ya, chanchita, vamos a hacer las galletitas de coco, ¿ya? De harina de coco. Ya, les voy a mostrar los ingredientes. Ya, vamos a utilizar 2 tazas de harina de coco, 2 huevitos, polvo de hornear, vainilla, margarina, es 1 cucharada de margarina o mantequilla también puede ser, chispitas de chocolates y ralladura de naranja. También le vamos a echar una pizquita de sal. Ay, me falta el endulzante. Lo vamos a endulzar con azúcar rubia. ¿Ya? Ya, chanchita, ya hice las galletas. No lo grabé para YouTube, pero hice estoy haciendo un short, ¿ya? O un reel para Instagram. O sea, lo voy a subir a las 2 plataformas, ¿ya? Básicamente junté todos los ingredientes. Lo que sí le agregué es leche, porque se mantuvo secando un poco, así que le agregué aproximadamente 1 taza de leche, ¿ya? Así que para que sepan, igual yo les voy a dejar anotadito la receta de los shorts o del reel de Instagram, ¿ya? Voy a dejar anotado todos los ingredientes y aquí están, miren. Aquí están las galletas, pero ahora las voy a colocar al horno, ¿ya? Yo creo que unos 15 minutitos, 10 primero, ahí voy a ir viendo, ¿ya? Porque es primera vez que hago esta receta, así que eso. Ya, y ahora mientras se están haciendo las galletitas, se están cociendo, voy a hacer el pan, ¿ya? Voy a traer los ingredientes y aquí tengo la levadura, que la tengo de Nantes, parece un café. Y me falta traer la fuente, la harina y eso, ya. Voy a hacer 2 tazas nomás. Porque voy a ver cómo me queda. 2 tazas y... O 3. No, 3 tazas de harina. Le voy a colocar levadura, un poquito de sal y aceite de oliva. Y eso, ¿ya? ¿Qué? Jale. Harina. Voy a hacer 3 tacitas porque no me atrevo a hacer el kilo. Ya hay un poquito más. Bueno, ahí vamos calculando, ¿ya? 2. Ustedes saben más que yo hacer pan. Voy a hacer así al ojo nomás. Ahora voy a echar al tiro la sal. Salsita. No mucho para que no quede tan salado. Ahí. Y ya no me queda casi nada aceite de oliva, madre santa. Ahí. Y voy a colocar más agua aquí. Está tibia. Esta es agua tibia, así que está lista para ir colocando. O sea, todo el aceite que me queda, porque ya después ya con mi chancho voy al supermercado nuevamente a comprar lo que me falta. Ustedes saben que siempre falta algo, siempre está faltando algo. Ya vamos a ir batiendo hasta que quede mi pancito rico. Mamá, espérate, acá hay pepo. ¿Se dio vuelta? Sí. Ya, después yo lo veo, hijo. Mamá, apúrate, acá hay pepo. ¿Qué te marca pepo?
El tiempo. Ah, ya. Ya, volvemos al tiro. Chanchita, le voy a echar una cucharadita de bicarbonato. Así, un poquito. De bicarbonato. Ya. Ah, ya. Ya, Chanchita, estoy amasando ahora. Ya llevo harto rato amasando. Mi mamá me dice que ella no amasa tanto rato, pero yo igual le estoy dando un poquito de... De aquí de amasado, porque no quiero que me quede una tabla. Ya, entonces la voy a dejar un ratito ahí en la estufita para que a ver si sube un poquito. Ya después la volvemos a amasar y la coloco en el molde. Ya, ahí está. Vamos a ir a colocarla abajo de la estufa, ¿ya? Chanchita, las galletas no me gustaron como quedaron. Así que olvídense del reel, del reel que me iba a hacer, el short, porque no quedaron buenas. ¿Para qué va a subir algo que no le va a quedar bueno? Así que prefiero que no. Todavía las tengo ahí, yo las probé. No me gusta, y Renato las quiere probar y aparte que quedaron re feas, así que no. Olvídense de esa receta. Esperemos que el pan me quede bueno, porque ya, ahí sí que la termino de rematar. Ya, eso quería decirle. Rica. El Renato la encuentra rica. A ver, cómetela. Qué rica. Cosito mío. Miren, güeras. Las voy a colocar aquí para ver si se ve más bonita, pero no sé si va haga el reels. Igual lo voy a grabar, pero yo las probé de antes, a lo mejor no estaban tan cocidas, po. Ahora parece que están más crujientes y más pasables. A ver. El chocolatito salva. Dejo las más bonitas para el gris. Creo que ahí. Voy a probar ahora. A ver cómo. ¿Tú la encontraste rica, Renato? Como que se desarman solas o sí. O sea, ¿dónde están calientes? Pero no me convencen a mí. Igual están dulcecitas, tienen sabor como naranjita, chocolate. Será donde yo me quedé con la primera impresión. Pero vamos a hacerlo, no sé. Igual voy a grabarlo para el reel. Ya, Chanchita, me vine a la pieza porque me voy a secar el pelito. O sea, lo tengo seco, pero acá abajo no. ¿Vieron? Ahí no. Entonces me está como doliendo la cabeza. Me lo voy a secar bien. Y además me hice un cafecito. Y estoy viendo el video de los pavetti, que está re bueno. Así que eso. Ya, mis güeritas, estoy esperando que llegue la Trini. Ya fui a abrir el portón.
qué hora es? Ah, ya. Queda poquito para que llegue. Así que igual se puso a llover fuerte. Me preocupa cuando empieza a llover fuerte. Si no estamos todos aquí en la casa, me preocupa. Me está doliendo la cabeza. Ya, me voy a secar el pelo. Llegó mi bebé. Hola. Hola, ¿cómo están? Llegó feliz del colegio, mi guagua. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Te gustaron, Renato? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustó? A Renato le gustaron. ¿Se te partió? ¿Qué? ¿No? ¿No te gustaron? Oh. No, abuela, no quedaron ricas. Sí, yo sé que no. Renato saca el puro chocolate y la deja. Así que no voy a hacer el reels. No, no puedo hacer algo que yo sé que está malo. Qué chanta. No. Así que era. Y si no resultó, no resultó. Lo único que me duele haber perdido dos huevos. Pero ya no importa. Vamos a hacer el intento con otra recetita mañana, yo creo. ¿Ya? Ah, tengo ¿cómo se llama? Moras de acá, que las tengo congeladas, que podría hacer un kuchen. Mañana es martes. El miércoles lo voy a hacer, el miércoles en la noche. Eso. Ya, chanchita. Me falta el pan todavía. Ya, chanchita, ya hice el pan. Oh, me duele la cabeza. Así que yo creo que mañana voy a tener que editar. Miren, subió caleta. Miren, tremendo pan que salió. Como que se abrió ahí abajo. Pero miren, qué grande. Sí, era chiquitito, era como así. Así que estoy muy contenta. Después lo vamos a probar cuando tomemos oncecita. Así que eso. El chanchita va a dejar hasta acá el video. Espero que le haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan, comenten y activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.